Continuamos con la noche de la filosofía, meditaciones sobre la pandemia. Tengo el agrado de presentarles ahora al filósofo Zenón de Paz, profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quien nos ofrecerá la charla Pacha, el caosmos o los órdenes cósmicos posibles. Le dejo a usted la palabra, profesor de Paz. Buenas noches. Es muy grato poder conversar con ustedes en esta noche de la filosofía sobre el mundo andino, la civilización que surgió en esta parte del mundo y constituye nuestra matriz histórica. Comprenderla es para nosotros un imperativo que atiende a las antiguas indicaciones que señalan el camino de la sabiduría. Conócete a ti mismo y sé lo que eres. Imperativo que nos confronta con nuestro problema mayor, con la razón de nuestro desconcierto colectivo, un problema de orden ontológico, que queremos y creemos ser lo que no somos. Lo que haré primero es señalar brevemente algunos rasgos característicos del espacio andino, luego presentaré algunos aspectos de la cosmovisión que se formó aquí antes de la llegada de los europeos, y que aún se mantiene vigente entre la población andina, sobre todo en las áreas rurales y entre los migrantes a las ciudades, a lo largo de todo el territorio que hizo parte del Imperio Inca, desde la actual Colombia hasta Chile. Bien, la palabra Ande proviene del antiguo vocablo quechua anti, que se refería a etnias que poblaban el lado oriental boscoso de la cordillera, que atraviesa nuestro país de sur a norte, zona que en el Tahuantinsuyo se denominaba Antisuyo. Luego se empleó para designar toda aquella cordillera de 8.500 kilómetros de longitud, con altitudes cercanas a los 7.000 metros sobre el nivel del mar y glaciares en pleno trópico. Paralelamente, a lo largo de nuestra costa discurre la corriente peruana cuyas aguas son frías. La alta montaña, la corriente marina fría y el trópico generan una gran diversidad de ecosistemas y climas que van del calor extremo en la Amazonía o los desiertos costeros hasta el frío extremo en la alta cordillera Nevada, con zonas cultivables situadas por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar. El geógrafo huanqueño Javier Pulgar Vidal clasificó hasta 96 zonas ecológicas diferentes, principalmente en función a la altitud con relación al mar. Esta peculiar geografía de alta diversidad física generó a su vez una gran diversidad biológica que el hombre andino reconoció y valoró, optando por una estrategia de vida que el historiador norteamericano John Murray denominó control vertical de un máximo de pisos ecológicos, por el cual las comunidades se asentaban simultáneamente en distintas altitudes, desde el mar o la Amazonía hasta la zona alta de glaciares, criando plantas y animales en una lógica de diversificación de especies. Como resultado de ello, la zona andina es una de las que ha generado mayor diversidad genética y cultural en el planeta. La variedad e interconexión topográfica y climática del espacio andino debió generar en sus primeros pobladores una organización categorial del pensamiento y una sensibilidad favorables a esa diversidad interconectada, llevándolos a percibir el mundo como un tejido relacional que vincula a todos los seres entre sí en términos de oposición y complementariedad. Ese horizonte de sentido fue compartido por todas las culturas que surgieron y se sucedieron en este espacio por miles de años, dando lugar a una tradición civilizatoria. En lo que sigue señalaré algunas líneas matrices de esa sensibilidad. Lo primero a destacar es el trasfondo animista de la sensibilidad anime. El cosmos es concebido como la parte manifiesta, visible, de una totalidad viviente y sapiente que excede el plano fenoménico. El cosmos se halla constituido por diversas comunidades de vida vinculadas entre sí,
de la que hacen parte las comunidades humanas, pero también las de las deidades y las de la naturaleza no cultivada por el hombre. Decía que ese cosmos es la parte visible de una totalidad mayor que tiene también una dimensión oculta. La parte visible se compone de dos ámbitos vinculados entre sí por oposición y complementariedad: el Hanampacha, o ámbito de arriba, el firmamento, y el Urimpacha, o ámbito de abajo, la tierra en la que estamos, llamado también Kaipacha. Pero en el interior de ese cosmos dual se halla otro ámbito que tiende a ocultarse, es el Ukupacha, o ámbito interior, que tiene una condición potencial, germinal, del que brota la fuerza vital que produce, constituye y consume a los entes del Hanampacha y el Urimpacha, a los que anima y relaciona. Esa fuerza vital que anima el mundo se llama Hama, palabra que designa un principio activo intrínseco al mundo, similar a la noción griega de energeia, la hindú de prana o la china de qi. Brota del Ukupacha, es decir, del interior del cosmos, y despliega las potencialidades contenidas en el Ukupacha, dando lugar a un orden dinámico que abarca y sostiene a todos los seres del mundo en un equilibrio dinámico entre una tendencia expansiva de dispersión y otra implosiva unificante. Por ello, las deidades son Kamak, es decir, proveedores de Kama, de fuerza vital. Los entes así animados son Kamaska, es decir, seres dotados de Kama. El nombre de la deidad suprema, Pachacamac, significa el que anima el mundo. Es una deidad andrógina que, a modo de un chamán cósmico, da curso, es decir, dirige y ordena al Kama, la fuerza vital que brota del Ukupacha. Por lo dicho, podemos notar que la Pacha, entendida como la totalidad de lo que es, tiene una estructura triádica. No podría ser una unidad irreductible, impar, porque en el mundo andino, lo singular, aislado y sin complemento es Huacha, palabra que significa pobreza y desamparo. Tampoco podría ser irreductiblemente dual o múltiple, porque en ese caso cada elemento de la dualidad o la multiplicidad, si existe como algo aislado, sería igualmente Huacha. El ser idéntico a sí mismo, tautológico, equivale a lo vacío. Por eso todo lo que existe se sostiene en una relación, conlleva un complemento, siendo por tanto en su manifestación mínima dos. Y en su apertura, tres, porque no puede haber dualidad allí donde no hay relación alguna. Y es necesario notar que la relación es tan real como lo relacionado. Experimentamos la relación conjuntamente con lo relacionado, aunque la relación tiende a ocultarse, a pasar desapercibida, excepto para una sensibilidad atenta al tejido relacional que sostiene el cosmos. Por eso la Pacha o totalidad, siendo una, se manifiesta como dual, pero remite a un término medio vinculante denominado Chauti. Se trata de una totalidad que se manifiesta como espacio temporal, pero excede lo espacio temporal. Es por tanto más que un cosmos, es digamos un caosmos, constituido por un cosmos dual que se manifiesta brotando desde un interior caótico en el que simultáneamente se abisma todo lo existente. Así, en su dimensión manifiesta y visible, que es dual, conlleva orden, sentido y belleza, como ocurre también con el cosmos griego que se contrapone al caos, o el mundus latino que se contrapone a lo inmundo, caótico y carente de sentido u hombre. En cambio, en su dimensión oculta, conlleva caos, desmesura y potencia.
De esa manera, la manifestación dual de los fenómenos que se presentan en relaciones de oposición y complementariedad no da lugar a dicotomías, precisamente porque la dualidad remite a un centro mediador o vínculo unificante, ese chao, que permite el discurrir de la fuerza vital o kama. En un antiguo texto quechua denominado Manuscrito de Huarochirí, siglo XVI, la deidad más arcaica, llamada Yanañamka Tutañamka, se presenta como dual y remite a un chaupi mediador que se llama precisamente Chaupiñamka, una deidad femenina relacionada con el interior del cosmos. Según ese manuscrito, Chaupiñamka, como parejaja, su alter ego masculino, puede manifestarse también como cuádruple, como siendo cuatro, lo cual representa la dualidad duplicada, topología característica del mundo animal. Pero esa condición cuádruple se sostiene igualmente en una relación, y como tal se realiza simbólicamente por remisión a un quinto oculto que hace de vínculo. De allí la remisión casi obsesiva del manuscrito de Huarochirí al simbolismo del número 5, que representa la plenitud. De allí también que tanto de Chaupiñamka como de Pariajaja se dice que eran cinco, pero que solo se puede dar cuatro nombres, pues el quinto corresponde a lo que juega ocultados, a la naturaleza última subyacente a lo manifiesto y visible. Lo antes señalado deja ver que en la ontología andina la naturaleza se manifiesta lúdicamente, porque juega a mostrarse y ocultarse simultáneamente. En realidad podría decirse simplemente que juega, que siempre juega, porque todo juego consiste en mostrar algo y ocultar algo. Así la naturaleza, en su más elemental manifestación, aparece como dual. Es que en esa ontología, la dualidad viene a ser plena duplicándose, siendo cuatripartita. Pero como dijimos, ese juego de duplicación tiene como soporte un chaupi o elemento virtual vinculante que hace las veces de un tercero o quinto mediador que tiende a ocultarse. En un mundo de criadores de la vida y la diversidad que la caracteriza, ese simbolismo expresa una ontología según la cual el mundo humano es un tahuantín suyo, un orden formado por cuatro suyos o regiones. Topología que parece haber precedido al estado que hallaron los europeos en la zona andina y que remite a un quinto vinculante, el chaupi mediador, entonces constituido por el Cusco. De este modo, lo quíntuple simboliza la plenitud ontológica. En ese mundo, lo real se concibe y experimenta como relacional. Los entes no son autónomos, se constituyen como puntadas de un tejido relacional como nudo de relaciones. El mismo hombre se concibe no como individuo autosuficiente, sino como insertado dentro de una red de múltiples relaciones. Lo difícil para esta mentalidad es concebir la sustancialidad o autonomía de los entes individuales. Esta relacionalidad, entre todo, es una característica clave de la sensibilidad andina. Mencionábamos antes que Yanañamka Tutañamka, la deidad originaria en el manuscrito de Huarochirí, se manifiesta como dual. Tuta significa la noche, lo oscuro, lo matricial. Yana denota complementariedad, concurrencia, cooperación y ayuda como condiciones del despliegue de la vida, orientación que preside la cosmovisión andina. Yana significa igualmente pareja, connotando ayuda y servicio, aludiendo al cuidado permanente que supone la vida, entendida como convivencia, donde lo completo, abundante y vario contiene complementariedad, paridad, pues lo singular, lo dispar, es visto como defectivo y carente. Así, existir es siempre cooperar, y el mundo se sostiene en la cooperación de todo lo existente, que hace discurrir el flujo o potencia vital denominado kama.
Con ello, la cooperación halla un soporte cósmico, una base ontológica que va más allá del ámbito humano, involucrando a todos los seres. Ya mencionamos también que la palabra quechua huaxa, que se suele traducir por pobre, alude en realidad al aislamiento, la orfandad y la carencia de afecto. Por eso, aún el hombre rodeado de bienes, de cosas, pero solitario, es un huaxa, digno de conmiseración. En aquella cosmovisión no hay nada ni nadie enteramente aislado y carente, pues todos tienen jama, ánimo, poder o potencia vital que fluye a través de la comunicación y sostiene el mundo entero. Se trata de una cosmovisión en que todos los seres integran comunidades de vida y se crían mutuamente, y la insensibilidad para con el necesitado es inadmisible. Convicción que sostuvo el orden social andino. El imperativo moral de reciprocidad tiene así un alcance cósmico. El sentido de reciprocidad, traducido en el despliegue de una lógica de vida de crianza mutua, preside las interacciones entre los hombres y los demás seres, incluyendo las deidades. En el cosmos dual, que es percibido como un juego de fuerzas concurrentes, todo dialoga. Todos los seres y situaciones se están diciendo algo. Allí, la existencia es siempre coexistencia y la acción cooperación. Se trata de una intuición fundamental, una suerte de axioma ontológico que sostiene la civilización que tomó cuerpo en los Andes. La reciprocidad supone un sentido de mutua dependencia entre todos los seres. Así, el Aini andino, forma de trabajo colaborativo que se ejerce atendiendo al criterio de reciprocidad, se funda en la necesidad ontológica de contar con un complemento o yanandi, dada la paridad como unidad fenoménica mínima. Si todo ente o acontecimiento hace parte de un tejido relacional, vinculándose a otros entes en una suerte de empatía universal, no hay lugar para la idea de una entidad absoluta, autárquica, ni siquiera en el caso de las deidades. En un cosmos concebido como viviente y sapiente, nada es inerte ni está separado del resto. La oposición entre lo animado e inanimado, entre lo vivo y lo inerte, no es constitutiva del mundo andino. Todo en él está vivo y entrelazado. Tampoco hay lugar en esta perspectiva para el dualismo espíritu-materia o la contraposición entre el mundo y un Dios trascendente situado fuera de él. En tal sentido, lo sagrado, que se dice huaca, integra el universo relacional. No es trascendente, se trata de una fuerza ordenadora inmanente al cosmos, presente en todo. O más rigurosamente hablando, es ese orden y su devenir. Por ello, la idea de un Dios creador a partir de la nada es extraña a esta mentalidad. Lo sagrado tampoco es inmutable. Siente, sufre y celebra, se ve afectado por lo que ocurre. Ni es autónomo, forma parte del cosmos y se inscribe en relaciones de reciprocidad y complementariedad. Como potencia generadora de vida, sostiene al mundo dual y se manifiesta en ese mundo. Por tanto, su manifestación es necesariamente plural, como lo es el mundo. Pero aquí es necesario notar que lo sagrado, huaca, también excede al mundo, excede al ámbito dual que muestra un orden y sentido regular, excede la diversidad de soportes en los que se manifiesta. Lo sagrado es la fuente, el fundamento, o tixi, del orden y la regularidad cósmica. Es el punto móvil de aparición, pajarina, se dice en quechua, y de ocultamiento, que se dice chinjana, el punto móvil de aparición y de ocultamiento de lo cósmico y ordenado, en el juego constante de manifestación y ocultamiento. Lo sagrado andino, que se manifiesta en el mundo dual, es intrínseco a él, constituye su interior, Teucupacha, y es plural, como el mundo. Por lo mismo,
el mundo andino no es el mundo desacralizado de la modernidad o de su matriz judeo-cristiana. El mundo andino está lleno de deidades. Las montañas son deidades que interactúan con los hombres, tienen pareja, progenie y ganado. También lo son las nubes, la lluvia, los aludes, los ríos, el mar, el viento o las piedras. Cada lugar cuenta historias del que sabe interpretar los signos allí desplegados. Los animales también saben y pueden comunicar ese saber. La coca, con danza, responde a las preguntas y media entre dioses y hombres. El árbol tiene madre, los astros duermen, se despiertan y comunican a los hombres el curso de los acontecimientos. En esta cosmovisión, todo está animado. Por ello, a nadie se le ocurre dominar la tierra. En contraste, la teodicea judeo-cristiana supone una diferenciación absoluta entre Dios y el mundo, o entre Dios y los demonios, que son vinculados al mundo y lo corporal. Por ello, mientras los catequistas cristianos demonizaron y proscribieron a las deidades andinas, los sacerdotes andinos reconocieron la divinidad de Jesucristo, lo incorporaron a su panteón o lo asimilaron como alter ego de sus deidades y hasta recomendaron su culto, tal como sigue ocurriendo en el curanderismo popular hoy en día. Para terminar, permítame añadir algunas palabras. Vivimos en un periodo de cambios acelerados, de consecuencias imprevisibles. Se acumulan indicios del agotamiento del modelo de vida que ha caracterizado a los tiempos modernos y vino a ser hegemónico a escala planetaria. Tenemos a la vista suficientes síntomas de su carácter predatorio. Se sostiene en la creencia injustificable de que es factible y deseable un crecimiento incesante del consumo. Surgió y se legitimó con la promesa de otorgar al hombre el dominio de la naturaleza, previamente desacralizada y cosificada. Para ello, comenzó convirtiendo la naturaleza circundante en un recurso, pero tiende a convertirlo todo en recurso, en algo explotable que debe rendir al máximo de sus posibilidades. Esa lógica ha devenido sistémica, se retroalimenta y amplía y alcanza ahora al mismo hombre, convirtiéndolo igualmente en un recurso. Es obvio que la vuelta al pasado no es posible, a no ser por una catástrofe indeseable, pero tampoco es posible mantener la lógica predatoria que se inició con el desencantamiento del mundo y la vida. Por ello, el reconocimiento de sentidos de vida actuantes aún hoy en culturas que se hayan cercadas y acobaladas por no ser funcionales al tipo de vida hoy imperante, puede abrir posibilidades de una reconciliación con el mundo sobre la base del reconocimiento del parentesco cósmico que sostiene la vida. La tradición andina contiene presupuestos ontológicos, epistémicos y valorativos que pueden proveer elementos para afrontar las grandes preguntas de la vida y abrir horizontes de sentido que contribuyan a redefinir las bases civilizatorias en el mundo contemporáneo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor De Paz, por su muy interesante charla. Nosotros continuamos todavía con la Noche de la Filosofía. A continuación, el profesor Ricardo Brown dará la charla Nunca ha estado la filosofía más cerca de nosotros, la pandemia, epistemología y ética. Gracias.